Hoy nos olvidamos que realmente esta cultura de la vida no está enfocada solamente en el bebé por nacer, sino que está enfocado en la dignidad de cada persona humana. La cultura de la muerte que está, digamos, regida por la desnaturalización del ser humano, por una cultura utilitarista de quién es la persona humana y por desarrollos de ciencias y tecnologías que cada vez nos alejan de lo que es el ser humano en sí pues han llevado a que nosotros olvidemos quién es el ser humano, no solo en su aspecto más pequeño y vulnerable, que es el ser humano por nacer, sino también en el anciano que piensa que su vida ya no vale nada porque no produce o en los miles de embriones que utilizamos para investigación científica o que utilizamos para eh, darle a unos padres de familia la posibilidad de tener vida. Todos estos son aspectos donde realmente atropellamos lo que significa la dignidad del ser humano.